Antes de continuar con nuestro viaje, te vamos a dejar unos datos súper interesantes sobre Tailandia. Continuamos nuestra ruta en el continente asiático. Vamos a dejar de lado Taiwán, perteneciente a Asia Oriental, y viajaremos a Bangkok, así es, el sudeste. Tierra de playas, fiestas, cultura, frutas, monos y muchísimo más. Tailandia antiguamente fue el reino de Siam. En el año 1939 pasó a llamarse Prathet, país libre o tierra de los Thai. Tailandia es uno de los pocos países de Asia que jamás en su historia ha sido colonizado por los europeos. Aunque te pueda parecer un hecho normal, en realidad en toda esta zona de Asia no lo es. De ahí el nombre de tierra de los libres. Actualmente la política de Tailandia se basa en una monarquía constitucional, donde el primer ministro es la cabeza del gobierno y el monarca hereditario es la cabeza del estado. Con 65 millones de habitantes, Tailandia es el vigésimo país más poblado del mundo. Su población es un reflejo de la diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa del sudeste asiático. Las principales etnias en Tailandia son Lao, comunidad derivada de Laos, malayos, Khmer, que estos son derivados de Camboya, y por supuesto los chinos. La moneda oficial en Tailandia es el baht, un dólar equivale a 31.80 baht aproximadamente. La religión mayoritaria en Tailandia es el budismo, seguida por el 95% de sus habitantes, la cual cuenta con un gran peso en las instituciones y tradiciones de todo el país. En cuanto a las otras religiones, hay que destacar la pequeña pero significativa minoría de musulmanes, un 4%, concentrada principalmente en el sur de Tailandia, aunque también se los puede ver en Bangkok y todos sus alrededores. La mejor época para viajar a Tailandia son los meses de diciembre a febrero. De abril a septiembre es una temporada calurosa, pero disfrutable si estás en la playa. De julio y agosto son épocas de lluvia, menos en la costa occidental, por lo que es más recomendable si es que venís en estos meses. ¿Qué hace Elga? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A vos que estás del otro lado. Hace muy sonó más seco que culo de mono. Bueno, nada, estamos en nuestro lugar de próximo hay monos. Sí, hay monos, elefantes, tuk-tuk, hay un montón de cosas. Así que si querés saber dónde vamos a ir, seguramente igual ya lo viste en el título, así que mucho suspense no te puedo generar. Bueno, nos vamos a Tailandia, nos vamos a la capital que es Bangkok, ¿sí? Ahí vamos a pasar una semanita y continuamos recorriendo por Tailandia. Siempre es bueno conocer un aeropuerto más, pero esta vez el destino nos llevaría a Bangkok, una de las metrópolis más pobladas del planeta. Es la ciudad más grande del país, un lugar cosmopolita lleno de edificios, con templos antiguos, asombrosos palacios, bulliciosos mercados y calles repletas de vendedores, ofreciéndote algunos souvenirs y algunas de las mejores comidas que probarás en mucho, mucho tiempo. Sonaba muy piola lo de Tailandia, pero antes había que dejar de lado el clima taiwanés, con mucha lluvia, mucho viento, relámpagos, truenos y algún que otro rayo. Todo esto no sería ningún tipo de problema cuando estás en tierra firme, pero cuando estás en un avión, empezás a sentirte un poquito paranoico. Ni que fuera el viejo testamento, che. Pero bueno, una vez superado todo esto, comenzaba la hora de disfrutar el viaje hacia Tailandia. Bueno, oficialmente te puedo decir que llegamos a Bangkok, Tailandia. Así que bueno, pasamos migraciones, revisaron pasaportes, acá fiebre amarilla, así que te lo voy a explicar en algún momento eso. Así que bueno, sean bienvenidos a Tailandia, Bangkok. ¿Sí? Bueno, nada, vamos a buscar el trencito para llegar al lugar y ya te voy a ir poniendo en órbita. Hablamos en breve, bienvenidos. Sentime una cosita muy importante. Si viajas desde el continente americano, cerciorate bien si necesitas algún tipo de visado en la embajada tailandesa de tu país. Y mirate bien el tema de las vacunas, eso es fundamental.
Una vez llegados a la gran metrópolis nos dimos cuenta que el tren nos dejó re pero re lejos. Optamos por tomar un tuk-tuk, que es un medio de transporte amado por todos los extranjeros y repudiado por los taxistas. Desde mi punto de vista, las ciudades asiáticas hay que contemplarlas desde las alturas. Tienen otra mítica, otra textura, otra magia y no te defraudarán. Por suerte, el chofer se recopaba cuando le pedía que parase en cualquiera de las esquinas de la ciudad para sacar alguna que otra fotografía desde el aire. Dato importantísimo, siempre que vayan a viajar y volar con un dron, infórmense sobre las leyes locales. En Tailandia, por ejemplo, hay que pedir unos permisos previos para volar, con 6 meses de anticipación, siempre apelando al uso de la razón y la conciencia, por supuesto. Bien, te voy a mostrar lo que es la habitación del hotelito donde nos quedamos. Es normalita porque, bueno, solo lo usamos para dormir. Ahí va, mira. Ahí tenés la tele, un pequeño escritorio, pero no tiene silla. Mi mochila. Mi otra mochila. Ahí están las camas. Mía. Catri, ¿sí? Bueno, esto es lo que es la habitación, ¿ves? Es chiquita. Re chiquita. Y algo fundamental, porque si no nos moríamos de calor, el aire. Hora de redescubrir la ciudad, caminar, conocer gente nueva, probar delicias tailandesas y bueno, transpirar como tapa de olla. 33 grados desde la mañana. Hermosísimo el día y el clima está excelente. Como bien ya sabes, estamos en Bangkok, Tailandia. Y esta es afortunadamente mi segunda vez juntos que venimos a este lugar. Y es una ciudad que te genera fastidio, cansancio, odio, alegrías y tristeza por un montón de cosas que ves, pero es una ciudad que vale totalmente la pena para venir a recorrerla. Y bueno, hoy nuevamente venimos a eso, a recorrerla, a revivirla y a encontrar nuevos lugares que por escaso tiempo la última vez no pudimos ver, así que hoy esperemos tener esa posibilidad. Optamos por encarar el día desde otra perspectiva, es decir, buscar sectores donde el ambiente sea dominado por los locales y no por el bullismo del turista. ¿Lo lograremos? ¿Bullismo? ¿Existe esa palabra? Déjalo en comentarios, no lo sé. La idea es mostrarte la ciudad simplemente de la manera más tradicional, caminándola, sin tomar ningún transporte público, sin tomar taxi, sin tomar tuk-tuk, es barato, pero queremos mostrarte la vida cotidiana, la vida local, cómo es, porque es un lugar muy turista y seguramente todo lo que vas a ver a futuro de nosotros acá lo viste, así que queremos mostrarte la vida local, cómo es. Un poco partes diferentes, no sé qué es tan local si hay en estas partes también, pero mínimamente es diferente porque acá tiene muchos lugares muy turísticos. ¿Turista? Lugares muy turistas y hay lugares que no. Sí. Sí, eso seguro. Vamos a pasar obviamente por esos lugares, sí, pero la idea central de traerte a Bangkok no es encerrarte en templos, porque bueno, sí, está lleno de templos, por lo general es el 90% de las cosas turistas para ver en Bangkok. Pero también vamos a pasar por cosas, restaurantes muy locales, mercados muy locales, en donde quizás el turismo se aleja un poco de esas cosas. Es nuestra idea, así que bueno, veremos cómo surge todo esto, pero no tenemos un formato de grabación, simplemente que acontezcan las cosas. El que busca encuentra, el que busca encuentra, me decía mi vieja con muchos énfasis en cada una de sus frases. Lo cierto que a lo largo de este viaje logré comprender esa famosa frase que me repetía mi vieja cuando era pibe. Encontramos un mercado donde los locales hacen sus compras a diarias, pero ¿qué digo sus compras? Donde los locales hacen su vida al 100% real en este lugar. Éramos afortunados y los únicos extranjeros entre medio de tantos Thai. Esto comenzaba bastante bien. Nuestras primeras horas de recorrido en la ciudad no podrían haber empezado de la mejor manera y de lugares privilegiados como este. En la capital del reino de Siam encontrarás una amplia gama de sitios como este.
Están un poco ocultos, pero los vas a encontrar. Suele suceder la vida local. Estos tipos de mercados son el corazón de la verdadera Bangkok. Si te encontrás con uno de ellos, no dudes en entablar comunicación con las personas. Ellos estarán dispuestos a hablar contigo. Siempre es agradable hacer nuevos amigos, por supuesto. Y si podés comprar y ayudarlos, mejor aún. Pero atendeme a lo que te voy a decir en breve. Es importantísimo. La verdad que la gente de acá es súper, pero súper amable. Afortunadamente los lugares que vamos conociendo nos encontramos con muchísima gente así y no tanta gente mala. Mala entre comillas, es una manera de decir. Será algo cultural, no sé, no lo sé, pero la verdad lo que te puedo decir es que si venís para este lugar te vas a llevar sonrisa, frutas, recuerdos, calor, todo lo lindo que tiene este país. Ahora lo que yo te quiero decir, veo bastante. El simple hecho de que sea un país quizás más económico y más barato, en donde la palabra regatear, negociar, es una palabra cotidiana para ellos, no implica que lo tengas que humillar. Veo y escuché varios turistas que le dicen 100 baht. 100 baht es al cambio, deben ser 3 dólares barra euros. ¿Sí? Que para el nivel estándar europeo, un euro no es nada. O sea, no es nada. No le digas, no, 50 céntimos. 50 céntimos es la mitad del valor del euro, de un euro. Es como una ofensa. Me parece que eso está mal porque estás como despreciando el trabajo de esa persona. Me parece a mí, no te digo lo que tenés que hacer, pero es una manera de contribuir y ayudarnos mutuamente. ¿Me entendés? Un euro para vos no es nada. Para ellos acá un euro es mucho. Creo que empezamos bastante bien con la ciudad y todo lo que falta por conocer, pero bueno, eso será historia para la próxima semana. Por lo pronto, te queremos agradecer por llegar hasta acá. Si te gusta lo que viste, suscríbete, déjanos algún tipo de comentario, hacenos saber lo que pensás y sugerencias, todo lo que vos quieras, podés dejarlas en la caja de comentarios. Gracias por todo. Nos vemos la semana que viene y arrivederci.